porque permite ejemplificar diversas configuraciones del territorio colombiano y las particularidades que presentan términos ecosistémicos y sociales, al estar ubicado en la zona de transición entre la Cordillera Oriental y la Selva Amazónica. Gran parte de este departamento permaneció en el desconocimiento hasta el siglo XIX debido a la barrera que representaba la Cordillera. Esto influyó en la configuración social y política del territorio. Hidrográficamente, el río Caquetá se constituye como uno de los afluentes fluviales más importantes del departamento y del país. Todos estos ríos forman un extenso sistema de transporte en la región. Los afluentes del río Caguán y Guayas cuentan con un alto potencial de extracción de recursos mineros como tierras raras y metales preciosos, debido a que se encuentran eh, sobre rocas sedimentarias y metamórficas. Asimismo, la Cordillera Oriental cuenta con un alto potencial de extracción de hidrocarburos desde la Serranía de la Macarena hasta el Piedemonte, generando la ubicación de áreas de explotación petrolera en la zona del Caquetá. El departamento presenta un clima tropical lluvioso en la mayoría de su territorio, con un clima modo, monomodal en la zona de transición Amazonía-Orinoquía y un clima templado a frío en la zona de la Cordillera. Esta configuración climática, altitudinal e hidrográfica da lugar a un ecosistema de bosque húmedo tropical, que históricamente ha dado lugar a actividades de aprovechamiento de recursos forestales. Por esto mismo, estos bosques han sido transformados debido al establecimiento de plantaciones de coca y de potreros para la ganadería. Los elementos naturales han sido esenciales en la configuración territorial del Caquetá, pero también no han sido los elementos sociales. Por ejemplo, la distinción natural entre las tierras altas y las tierras bajas eh, han asumido cargas culturales desde la colonia, cuando lo alto se asociaba más a lo civilizado y las tierras bajas con lo selvático y violento. Esto es un imaginario que perdura en el caquetá hasta hoy en día. Otro ejemplo de la dialéctica entre lo natural y social eh, se ve en el caso de la colonización dirigida por el Estado a partir de los años 50. Ernesto Gull identifica que esta eh, política fracasó no solo por las limitaciones naturales eh, de la tierra, sino también por la deficiente intervención estatal al intentar evitar una verdadera redistribución de tierra. A pesar del fracaso que, impl que implicaron estas políticas, eh, el territorio cambió por siempre. Fue en esta época que, según Teófilo Vázquez, se consolidaron las dos subregiones del Caquetá, el Piedemonte, donde prosperó la ganadería y una mayor consolidación estatal, y la planicie amazónica, donde la ausencia del Estado llevó a que las FARC llenara ese vacío y la gente empezara a cultivar coca. Esto a la vez profundizó la distinción territorial, ya que los dos territorios tuvieron una experiencia muy diferente del conflicto armado.